Bueno, pues aquí estamos una vez más con la sección de una cerveza con. Hoy hemos pescado a un par de montañeros que estaban aquí en Katmandú. Tenemos la suerte, pasa el avión, de estar al lado de la estupa que se llama, Joanma. Budanat estupa. Están ahí en obras, no sé si se verá muy bien, pero aquí el contraste de luz era un poco complicado. Así que nada, vamos a empezar a hacer una entrevista, que nos cuenten un poco cómo ha ido la expedición en el Chooyu y que nos cuenten a ver qué tal a su lado más viajero. Bueno, primero presentaros, tenemos aquí a Jaume Romero, viene de Algemesí, del mismo pueblo que yo. ¿Ah? Y a Javi. Severio. Javi Severio. Severio. Y tu pueblo, sí que no me acuerdo, De Navarra. De Baqueicu. Baqueicu. Y nada, para empezar, a contarme qué tal ha ido la expedición. Así para que sepa la gente, no sé, ¿ha ido todo bien? ¿La montaña os ha portado bien? ¿Habéis vuelto sanos y salvos? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, pues sí, volveríamos, ya ves que hemos vuelto sanos y salvos. ¿Y con la cerveza en la mano? Y con la cerveza, mejor todavía. ¿Y peludos? Y nada, se portó bien. Pues hemos estado casi, nos hemos pegado casi un mes y bastante bien, la verdad. ¿Y tú qué cuentas, Jaume? Yo estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Muy cansado de la montaña. Ha sido un mes, pero un mes desde que hemos estado en el campo base. En total viaje vamos a echar casi 50 días, que es mucho tiempo fuera de casa. Y bueno, la montaña, pues hemos tenido la suerte de que ha habido... Se ha dejado subir. Buen tiempo, ¿no?, para poderla subir. Y bien, era nuestro primer 8000 y la verdad es que ha sido un éxito, si miramos de la parte de la expedición en general, porque hemos podido subir sin problema. Sí, también eso, la forma de subir también, ¿no?, es importante, ¿no? Pero sin ningún problema físico, ni técnico, ni nada. Hemos subido todo bien, hemos bajado bien, sin nada raro, o sea que... Sin nada. Al final, bueno, tenemos que decir que Javi ha hecho cumbre. Le felicitamos por ello, por haber hecho cumbre. Joanma, a la próxima, pero se quedó ahí a 100 metros solamente de la cumbre. Casi, pero nada, un éxito. Sí, para ser el primero que intentabas, porque todo hay que decirlo, no es que digas, me estoy haciendo 8000 por ahí, voy a coger otro. No, era... Veníais de hacer un 7.500 y ya metes un 8.200. Al principio nos daba un poco cosa y yo qué sé, ¿no? Ya 8.000 ya daba más respeto, pero bueno, ha ido todo bien. Bueno, era la primera vez que venías tú a Nepal, porque yo más sí que lleva ya más tiempo viniendo. ¿Era tú, por ejemplo, la primera? No, la segunda. La segunda vez. ¿Para subir algún pico también de por aquí? ¿O? Por anterior, el año pasado fue cuando vine con unos amigos y mi hermano y vinimos a hacer un trekking. Hacia el Everest y por ahí. Queríamos subir un pico, al final no lo subimos, pero vinimos de trekking, sí. Y tú que hayas estado, eres más perro viejo por aquí por Nepal, ¿qué nos puedes contar de...? Yo es la cuarta vez que vengo a Nepal. Y siempre que he venido me he movido por la zona del Khumbu también. He hecho ya 3 6000 aquí en la zona del Khumbu. Y bueno, ya con Javi, como ya nos conocemos de varias expediciones de antes, de otros 7000 en Kirguistán y en China, pues queríamos probarnos, ¿no?, superar esa barrera de los 8000 metros. Y la verdad es que hay un mundo muy grande, una diferencia muy grande de un 7000 a un 8000. Y bueno, pensábamos que el Chooyu era una montaña de iniciación para dentro del mundo de los 14 8000 que hay. Y nada, pues probamos con esta y la verdad es que muy bien el viaje. Y bueno, pues no sé si ahora es momento de pensar en otras montañas o no, pero... No, que Mari Ángel se estará diciendo, tira para casa, no vengas ahora con más montañas. Como decía Javi, ahora Punta Cana, ¿no? Pulserita y a disfrutar. Bueno, ¿y qué tal Nepal? Porque ya que hemos estado los tres, previamente también habíamos estado, ¿continuáis viendo Nepal igual? ¿Os parece un país más a nivel viajero? ¿Un país así guapo para visitar? ¿Qué tal la gente? ¿Cómo lo veis? Porque yo sé que tengo ya mi opinión de que se está bien aquí, se está bien en Nepal. Está muy bien. Hombre, a mí me gusta, la verdad. La primera vez no estuve mucho por la ciudad así, más fue todo trekking y así, pero
pero sí que me gusta. La gente es muy, muy maja, muy... No te la juegan ni te la intentan. Ya, me gusta. Generalmente, o sea, no suelen ser, ya, no suelen ser así. Está, bueno, no sé, sí, me gusta. Tú le tienes cariño, ¿eh? Tú sí, 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 sí. No, es que la gente es muy, muy afable y muy sincera. No, no da la sensación de que quieren hacer siempre negocio contigo. Ya. Yeah. Sí, yo ya con los años tengo amistades de Nepal. Yeah. Sí, sí. Y se nota que la gente es muy sincera y muy, muy, muy abierta y muy bien. Bueno, volviendo un poco al tema de la montaña, ¿tenéis alguna anécdota así que contar, como alguna que me contasteis ayer? La fuerte la contaré yo luego, para que luego no me digan que soy yo el único que mete la pata. Pero alguna anécdota sin montaña que, no sé, como lo del gas. Lo del gas, por ejemplo. ¿Qué pasó cuando estabais? Pues nada, pues fue cuando llegamos a la por tercera vez. Tercera vez al campo 1, claro, íbamos subiendo, bajando, aclimatando. La tercera vez fuimos a hacer la cena y no nos iba el mechero. Teníamos varios mecheros, pero bueno, pues con el frío lo que sea no iban. Claro, y allá cliqui, probando a hacer la cocina para derritir nieve y hacernos la cena, y qué va. Al final no iba, pues fui a la tienda de las chicas, de unas chicas españolas que había. De Meme y Nuria, les saludaba desde aquí. Un saludo. Y claro, me dejaron un mechero y nada, pues ya conseguimos encender, hicimos la cena, cenamos. Tal. Pues bueno, luego al rato nos sentíamos raros, no sé, nos habríamos ido por la altura, pero ya era la tercera vez que estamos, no podía ser de la altura, raros ahí, como la cabeza un poco, las tripas ahí un poco raros ahí, yo le decía, pues estoy raro, pero yo también, y tal. Pues la altura, pues no puede ser, ya estamos aclimatados. Y os disteis cuenta, nos dimos cuenta luego que, claro, pues de andar probando con el gas dentro de la tienda ahí, pues claro, era que el gas nos había dejado ahí. Toda la tienda llena de gas, ¿no? Que tuvisteis que abrir, historia. Es, ventilarla. Madre mía. ¿Se pasan más penurias como esa cuando estás subiendo o luego es ya más...? Bueno, penurias, me refiero yo, por ejemplo, a nivel de estar, ahora que estamos ahí en el campo 1, estar allí, ¿cómo dedicáis el tiempo? ¿A estar allí leyendo? ¿Estáis aburridos? No, va, entre que al final te cuesta llegar, entonces llegamos siempre hacia las 3 o por ahí. Ah, bueno, ¿qué hacíais? Bajaba y subía. Entonces, a nada que, pues en cuanto llegas, a nada que te pones a derritir nieve, que te cuesta un rato para hacer agua y la comida y tal, pues te pegas ahí un rato, o sea, pasas el tiempo pues haciendo eso casi. Haciendo cosas siempre. Sí, o sea, que no tienes... cosas que te cuesta, además todo te cuesta... Te cuesta un rato, entonces se pasa el tiempo, al final ya te vas, duerme, en cuanto oscurece duermes, pues... ¿Y se pasa frío? Bueno, se supone que se pasa frío, pero se pasa frío me refiero de pasar frío, porque tú algo me comentaste de que tienes que ir guardando cosas dentro del saco porque se congelan y... Claro, claro, cuando más alto estás, lo normal es que todo lo que pones que esté tocando las paredes de la tienda se congele. Claro, incluso de nuestra propia respiración se va acumulando allí, y por la mañana cuando te levantas está todo una capita de escarcha, de hielo, que bueno... Ya, que a la mañana sí, a la mañana da cosa, y jode, ¿eh? Hasta que no le pega el sol, si le pega el sol, depende de la orientación, pues se pasa frío dentro de la tienda. Y claro, eso, se congelan las cosas, tienes que poner a veces la ropa, los botines interiores, las baterías, todo lo que sepas que... Lo preguntaba que también, me venía a la cabeza porque sé que se pasa frío hasta el punto de que hay veces que tienes que mear fuera de la tienda, pero hay veces que no. Que no. O sea, que te sacas ahí una botellita, y ya está. Que se pasa frío, porque si no, para ir a mear... Por debajo, sí, porque claro, si tienes que salir, sobre todo a la noche salir, te tienes que poner las botas y ropa para salir afuera de la tienda, entonces es un coñazo. Sal del saco, ponte botas, ponte el botín, la bota, la no sé qué. Madre entonces, mía. Pues un bote es más rápido, sí. Y bueno, por ejemplo, camino de la cumbre, vamos a dar un salto y nos vamos a meter en 8.000 metros. ¿Qué tal es la vida a 8.000 metros? ¿Cómo se podría resumir qué tal es estar por allí a más de 8.000 metros? Cansada. Sí. Fatiga. No sé. Cuando quieres progresar, pues cada vez te das cuenta de que... vas incrementando
las paradas y los tiempos, ¿no? de descanso, ¿no? A lo mejor al principio pensas, bueno, pues cada 20 pasos descanso un poco, paso, ¿no? Claro, y luego dices, ahora ya no son cada 20, vamos a 15, ¿no? Vamos recortando, y si a lo mejor me está 30 segundos, después estás un minuto. Y bueno, todo se hace mucho más lento. Es como si fuese todo en una a base de, como una cámara lenta, ¿no? Todo se ralentiza. Tampoco notas un momento que llega, un momento que a 8.000 ya te pasa. Cuando sales de 7.500, pues vas notando, bueno, notas que te cuesta, pero... Ya ves. Y bueno, y al final el camino a cumbre, ¿qué tal fue? Porque, bueno, según habláis, al final en el Chooyu, en este caso, todo se ve que la dificultad técnica está un poco más abajo, y cuando ya empiezas, cuando ya te quedan 200 o 300 metros, cuando está un camino como un poco llano, ¿no? Un plato ya bastante llano, que va muy poquito a poco subiendo, y es muy largo, es muy pesado también. Claro, porque ya parece que ya has subido todo lo que tienes que subir, pero luego es... Todo una buena. Te pegas casi una hora ahí en un llano, que no es llano, pero... Y luego pillasteis niebla y historias, ¿no? Y todo el rollo. Yo subí con... Estaba despejado cuando llegué. Es verdad, que tú lo dijiste, que tú cuando sí. llegaste antes estaba... Sí, yo por lo menos tenía vistas... 7:30 a 8 de la mañana, más o menos, a cumbre. Desde la 1... De la madrugada, ¿no? Que saliste. Una, a las 7 y cuarto salimos por ahí. Por ahí, a las 7 o así habría llegado. Estaba todavía... Estaba despejado, estaba por recién amanecido, bueno... Claro, porque siempre es conveniente salir de noche, más que nada para que la vuelta la puedas tener siempre con luz, claro, ¿no? Te cuesta unas horas, se supone, entonces... Para, claro. Sí, salíamos a la 1 de la madrugada. Arrancábamos de noche a noche. Ya ves. Nada, yo cuando llegué al plató yo ya no vi nada. Y era... Me crucé con Javi, que venía de la cumbre. A la media hora de vuelta todo cruzaste el plató bastante rápido y... Sí, no sé qué hora sería. Sí, las horas ya. 8 y algo. Y yo ya no llegué con visión para nada a la cumbre. Es que tiene que ser agotador estar. Bueno, hemos subido al Chooyu. El Chooyu. Joder, qué complicado, ¿eh? No podían poner otro nombre. Y vamos a pegar un vuelco. ¿Habéis estado también en Sudamérica? También, contarnos un poco, porque seguramente habréis ido también en plan para subir montañas o hacer algún trekking o lo que sea. No sé, hablando un poco, porque yo ya que no he estado, y habrá gente que tampoco, ¿se nota diferencia a nivel de montaña? Ya no tanto como la orografía o lo que sea, sino de ambiente de montaña en Sudamérica, ¿o hay más ambiente aquí cuando vas allí? ¿Es todo más diferente? ¿Cómo lo veis? No, Nepal, sin duda esto es la cuna, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Esto es la cuna, y aquí toda la gente que viene es de mochila, incluso no solo a subir grandes montañas o de expedición, sino a caminar, trekking. Esto es el paraíso. Que podríamos decir que aquí, por ejemplo, hay muchas más facilidades a la hora de montarte un trekking que a lo mejor allí, que te lo tienes que cocinar tú todo o ir por tu cuenta. Sí, bueno, allí también, allí también. Bueno, yo estuve en Bolivia y llegabas a La Paz y lo mismo, hay una calle que es pues, tipo Tamel, ¿no? Que hay 1000 agencias pues, para hacer trekking, para subir montañas, hay 6.000. Sí, lo que pasa que allí están mucho más, están más cerca las montañas que estás en la ciudad, y vas en nada, subes la montaña y estás otra vez en la ciudad, o sea, partes de la ciudad y vuelves. Aquí ya son unos días siempre que te cuesta acercarte a las montañas, ahí está todo como más cerca porque están las ciudades dentro de las montañas. Ah, coño. Entonces, cuando vas muy rápido, entonces puedes estar en La Paz tranquilamente y te vas al día siguiente y llegas a un campo base y subes, nada, hay un refugio y subes. Claro. Y allí que en 3-4 días ya has hecho la montaña. Ahí, pues, ¿alturas te iba a preguntar? Pues 6.000, yo creo que está el Sajama, que tiene 6.500, pero bueno. Y a lo de La Paz está el Huayna Potosí, que es un 6.100, no llega, creo, o por ahí, no sé. Luego está el... no sé, hay varios 6.000, 3-4, que están nada, están pegados. Entonces lo puedes hacer muy, muy rápido. Claro. En 4 días lo has hecho y estás en la ciudad. Y claro, de ahí para... Puedes combinar, pues irte a la montaña, ciudad, vuelves a ir si quieres. Es muy... Como estás alto, ¿no? Porque La Paz creo que claro, está... Claro, está alto, sí. 4.000 y... Claro, cuando llegas allí... Alto, o sea, ya llegas en el avión, ya estás muy alto, sí. O sea, que me refiero que para subir aquellas montañas como que la aclimatación lo vas haciendo ya desde que llegas, claro, ¿no? Claro, en La Paz ya estás aclimatando ahí. Hay veces que cuando llegas allí te quedas así un poco pajarito, ¿no? Sí, porque sí. Venir, imagínate de Valencia, que estamos a cero. Suele pasar si en el aeropuerto había oxígeno, bueno, había alguna hospital, gente que eso, que te, pues,
que le sienta mal nada más bajar. Claro, hombre, es que de sopetón 4.000. Claro, sopetón está alto, sí. El aeropuerto está más en el alto, está alto. Yo, le pondrían el nombre ese por eso. En alto, sí. ¿Y tú, Jaume? Yo por ahí Sudamérica. Me he movido allí en Chile y a Argentina principalmente, en la zona, la provincia de Mendoza, que es donde se encuentra... Buen vino también, creo que tienen también, allí. También, sí. Continúa. Sí, pues allí es donde se encuentra el Parque Nacional de la Aconcagua. ¿Vale? Ah, vaya. Y allí también, claro, en Mendoza es donde tienes que sacar los permisos de ascensión, que te lo facilita la Agencia de Turismo de ahí del gobierno, y allí también tienes una calle, como decía Javi en Bolivia, donde tienes diferentes agencias que te ofrecen los servicios que tú quieres contratar, sobre todo el tema logístico, ¿no? Que es el tema de desplazamientos y alojamientos y el que te cocinen, por ejemplo, en el campo base, porque normalmente toda la gente que hacemos montaña, los campos de altura es... tienes que ser autosuficiente, o bien comprar la comida, o si quieres contratar a alguien que te cocine. Que te cocine, claro. Como en el caso de Nepal, pues serían los sherpas, allí también tienes gente que te pueden hacer los porteos y que te cocinen, pero normalmente la gente suele ser más autosuficiente, y así se gestiona las subidas y las bajadas para aclimatar. Y, más al estilo alpino, ¿no? Que es el estilo de yo me lo guiso, yo me lo como, no tengo ayuda de nadie. Claro. Y bueno... ¿Diferencia entre cultura de... cultura de montaña, Sudamérica y aquí? Podríamos decir que el montañismo es universal, ¿no? Por así decir. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me da la sensación que aquí, cuando contratas, das de comer a más gente aquí en Nepal, porque hay más... aquí se puede utilizar lo que son los lodge, ¿vale? Cuando haces un trekking, ¿vale? Pero quieras o no, llegas a los porteadores o a los cocineros o al oficial de enlace. O sea, hay mucha más gente, me da la sensación que come. Que el dinero que estás poniendo, sí, ahí va que se reparte eso. Más, sí, claro. Sí, que allí en... bueno, por lo menos lo que yo vi en Argentina. A lo mejor, según la agencia, y todo se lo queda a la agencia, no llega... Claro, aparte que ya, no sé. Igual, porque no hace falta tanta infraestructura. O sea, que es más sencillo que aquí. Sí. Aquí, como está más apartado y más... Si tienes que meter más, pues igual es más... Claro, es que si quieres hacer montaña, allá... tienes que coger autobús, si no vas a la zona de Lanta o arriba, la mayoría son aviones. Si te vas a la zona del Kumbu, tienes que volar a Lugla. Si te vas a la zona de los Anapunas, tienes que volar a Pokhara. Todos son avionetas y está lejos. Está de porteadores y tal. Es que allá llegas al campo base en un taxi. Sí. Imagínate, aquí para llegar al campamento base hay que... Bueno, hay que está mucho el precio por el tema de desplazamientos de avionetas, sobre todo. Y claro, también necesitas mucho más días. Y contar con días de colchón, porque no siempre se puede volar por el tema de las lluvias. Madre mía. Claro, estamos también hablando a nivel de si vais a hacer montaña, a lo mejor para hacer trekking, gente más normal como yo, a lo mejor es más... o sea, no necesitas tantas... Claro, temas porteadores, pues no, pues, o tal. Pues necesitas si llevas... Bueno, yo en mi caso... Según lo que lleves, pero... Claro, pues, en mi caso sí que llevamos un porter. Un porter, a Jan, otro saludo a Jan. Que el pobre no lo cargamos demasiado, pero sí que venía con nosotros. Sí, pues eso, llevas un porter y hasta ahí luego vas a los lodges y te apañas. Claro. Vamos a pegarle un trago a la cerveza. Volvamos a la montaña. Chelines. ¿Cuánto cuesta hacer una expedición? Porque claro, yo cuando vine aquí hice un trekking y relativamente es barato. Bueno, ahora que es vuestro precio es regalado, ¿no? Pero no sé, yo no me hacía la idea de hasta qué punto puede llegar el montarte una expedición. Luego ya puedo entender que la gente lo hace porque ama la montaña, porque si no ya me dirás. Pero que, por ejemplo, en vuestra expedición este año, que ¿a cuánto ha subido la broma? Más o menos, con billete de avión todo, 12.000 euros. 12.000 euros por cabeza. Por persona. Por cabeza. Más ¿qué? Material, en mi caso, que tenía que pillar varias cosas, pues ahí te va subiendo, que madre es carísimo mía. El material, además. Y en el tema este de lo de... Claro, cuando te gastas tanta pasta, por ejemplo, eso a la hora de buscar otra expedición, digo yo que es un hándicap también, ¿no? O sea, que dirás a lo mejor, coño, yo me gustaría ir a hacer una montaña, pero... Joder, es que vale pasta o me espero más tiempo, o me refiero yo a que condiciona el hecho de que sean tan caras, o ya cuando te tiras para adelante dices, me da igual, o como, no sé, hombre, ya cuando lo miras ya sabes que anda por ahí, entonces
pues si te haces la idea que vas a ir, ya sabes lo que hay. Entonces, tienes que pagar eso o no. Igual nuestro presupuesto era un poco menos, pero bueno, ya sabes que más o menos. Ya ves. Que va a ir por ahí. Nada, es que se han incrementado mucho los precios y van a continuar subiendo. Pero también es por culpa también de permisos, ¿no? Porque, bueno, sí, lo de China... Claro, que la mitad de pavos, del dinero se va eso. Solo en permisos de ascensión, que se lo queda al gobierno de... Claro, los de Tíbet. Hay 8.000 que son más baratos, según nos hemos enterado, que son más baratos. Mucho más. En nuestro caso, como teníamos que pasar al Tíbet, ya es el gobierno chino, entonces pues tiene unos... Las tasas del permiso de ascensión que son muy grandes. Entonces, claro, te incrementan el. Pero bueno, ya. Y se supone que para el año que viene van a seguir subiendo. ¿Por lo menos en China o a nivel general en todos estos sitios? No, en China. En China. Ellos saben muy bien que la gente que quiere iniciarse en el mundo de los 8000, hay ahí tres o cuatro montañas que son las más asequibles. Eso no quiere decir que sean fáciles. Entonces ellos lo saben y saben el número de expedicionarios, entonces aprovechan y suben los precios. Claro, si tú quieres ir, pues tienes que pagar, ¿no? Y bueno, intentaremos cambiar de país, cambiar de montaña, de zona, y a los chinos que les den por culo. Que quede en acta. No. De todas maneras, en Nepal no sé cuánto valen, pero baratos tampoco serán. O sea, ya, pero a lo mejor ya comparando, coño, es que 5.000 pavos es una... Es que depende, luego depende. Pues, por ejemplo, de Nepal, estar en el Everest será carísimo. Claro, en el Everest ya... que será, pues comparando con esto, no sé, pues igual es el doble. O más. ¿Doble o más? O más. Sí, más. Yo he escuchado 20 o 30 mil pavos. Claro, así, sí, como entonces si depende. Y bueno, y ahora, por ejemplo, en la expedición está el Chooyo, ¿cuánta gente os habéis juntado allí? Porque dijisteis que habían, no sé... ¿Cientos o por ahí? ¿Una cosa así? Sí, según nos dijeron, estábamos unos 150 expedicionarios. Bueno, 150 más el grupo chino, que eran 60 y pico. 62 chinos. ¿Alguna española por ahí? Sí, estaban. Así que queremos falta hablar de una. Ellas. Sí. Meme y Nuria, que junto con nosotros, yo le decía a Javi, aquí no hay más montañeros, aquí no hay más. Éramos la única representación española. Y digo, pero si nosotros somos unos matados, no somos nada. Y bueno, Meme y Nuria, que para ella será su segundo, no su tercer, 8000, ¿vale? En el caso de Nuria ya había hecho el Gasemund 2 y habían estado juntas también. En el Ablayiri. En el Ablayiri, sí, hicieron cumbre. Hicieron cumbre, pero estuvieron... Estuvieron con Carlos Soria. Ese me suena, ese nombre. Sí, hombre, Carlos Soria es una eminencia, un referente... ¿De montañismo español? De montañismo español, que con 77 años le quedan ahora en este momento dos montañas de 8000 para completar los 14. Y bueno, pues... Y el tío está empeñado en hacerlo. Sí, una vitalidad. Con 77 años ya veremos nosotros dónde estamos. Una cosa, ¿cómo conocisteis a Meme y Nuria? Porque tú las conociste en el hotel. Las conocí esperando. Eso es. Esperando al amigo. Esperando al amigo que llegó al aeropuerto de Estambul. ¿No? Y se le olvidó cambiar el horario. Yo, cuéntalo. Eso es de primero manual de una novatada de viajero, de mochilero. ¿Qué te pasó? Pues que llegaste allí. Que llegué a Estambul y porque Javi salía de Barcelona y yo salía de Valencia y habíamos quedado menos en el aeropuerto de Estambul. Tenemos ahí un margen de, bueno, Javi poco, un par de horas desde que enlazábamos este vuelo para que Estambul continúa la Kathmandú. Y tuve la mala suerte de que había quedado con él en una cafetería del aeropuerto y se me olvidó poner el modo automático de del horario, ¿no? De los usos horarios del teléfono. Y claro, yo estaba ahí esperándome y cuando me di cuenta que se me ocurrió ver a qué hora salía los paneles de información del aeropuerto, me di cuenta que había una diferencia de una hora respecto a España y eso me hizo perder mi vuelo. ¿Y tuviste que quedarte? Y me tuve que quedar colgado en Estambul. Porque hasta tres días después no podía, continuar. Y ¿tú, nada, tú, y Javi... tú esperando, pero ya, y lo malo era que tú tenías que sacarte el visado para China
Pues y te lo hicieron a prisa y corriendo porque por 2 horas, ¿no? O sea, tenías dos horas de límite para poder hacer. Hasta 10 días después no podía volar y conforme llegaba al aeropuerto de Estambul, no llegaba a 3 horas, me recogieron, se fueron los de la agencia. La agencia a sacarme el visado para Tíbet y nada, conforme llegaba a Katmandú, a las 2 horas y poco ya nos íbamos para Tíbet. Claro, durante esos 3 días que no apareció, pues... los de la agencia de aquí de montaña, en el consulado chino, pues diciendo que venía esto, claro, que faltaba uno, que no, sin pasaporte no lo hacían. Entonces, que cuando vendría, que a ver si lo podían hacer rápido para... Decían que no, en principio los chinos decían que no, que tenía que ser con más tiempo. Entonces, claro, nos jodía toda la expedición al final. Y una expedición de 12.000 pavos para que el amigo no venga. Por... ¿Qué le haces? ¿Qué? Un despiste. Buah. Muy grande. Y al final los de la agencia pues no sé, se apañaron con la embajada o con los chinos y consiguieron apañarlo así de rápido, pero hasta última hora nos decían que no, que imposible, que no sé, ya me decían, yo estaba solo, este estaba por ahí en su... Y encima también las chicas tenían problema porque una de ellas había estado el año pasado de trekking en Pakistán, entonces claro... nosotros en un principio también con la compañía que íbamos a contratar los servicios antes íbamos a compartir el permiso, el visado con 2 estadounidenses y nada, por el hecho de ser norteamericanos no los dejaban tampoco entrar en China. La verdad que desde el principio tuvimos mogollón de problemas de burocracia. Para empezar teníamos los vuelos con Turkish, hubo golpe de estado en Estambul. Hostia, vaya. Nos cancelaron los vuelos, tuvimos que sacarlos de nuevo, más caros. luego fue el tema ese del permiso, que con lo de los americanos y tal, nos lo cancelaron. A última hora, pues ya con Montañas del Mundo, una agencia de allá de Valencia, nos apañaron el permiso y ha sido todo... Ya luego ves. Ya llegamos a Nepal, vaya tranquilo, pierde el vuelo. Estoy esperando. Y ahora vengo yo a visitaros, porque yo estaba en Tailandia, me enteré que venían a... Bueno, que iban a pasar por aquí por Nepal antes de irse a Choyu y luego al volver, y me vine con ellos. Y mucha emoción viéndonos, llevamos 2 o 3 días por ahí y a mí se me había olvidado gestionar el visado indio, que lo tengo, estoy a la espera de que me envíen un mail para decirme ya tienes el visado y si no ya me parece que tendré que extender mi estancia aquí en Katmandú hasta pillar el vuelo. Pero bueno, lo mío no tenía un presupuesto tan grande ahí a punto de tirarlo por la borda, lo mío era un poco más pequeño. Pues nada, creo que... Hasta aquí podíamos dejar esta entrevista del novato, que yo no tengo ni idea de hacer entrevistas. Me alegro un montón haberos visto. Me apetecía veros, si no, no hubiese venido. Eso ya lo tenéis más claro que el agua. Dar las gracias a Conmochila porque ha colaborado también en esta expedición. Eso era una mierdecilla, era una mierdecilla. Sí, sí, sí. Nos han pagado el alojamiento aquí en Katmandú por 4 días. Detallazo. Va, tira. Oh, qué va. Eso no tiene nada. Y nada, bueno, a ver si lo bonito sería volver a hacer otra entrevista, pero en vez de con esta estupa detrás, con otra... Es que en España sitio. Ya no hay obras. No. No, pero molaría volvernos a juntar, pero en otros sitios. Buena señal sería que acabaríais otra buena expedición sanos y salvos y yo ahí para poderlo ver. Así que nada, voy a coger la cervecita, brindemos. Joanma, ahí detrás, mírame si queda. Hostia, pues no sé dónde hay más. Ah, bueno, sí que... Ah, aquí había. Bueno, pues nada. Bueno, un saludo para todos y nos vemos en la siguiente. Esperemos que no tarde demasiado. Eso no vale.